Bien. Estoy grabando, ¿cierto? Entonces, como comentábamos, la idea es que la inferencia se realiza calculando la distribución a posteriori de los parámetros. Y esta distribución a posteriori es entonces el resultado de con una distribución a priori y una distribución o sea, una distribución de los datos, una distribución que llamamos la distribución de muestreo de los datos. Podemos calcular una distribución, tenemos en definitiva una distribución conjunta de datos y parámetros, ¿no? Y dada esa distribución conjunta, entonces podemos calcular la distribución de los parámetros dados a los datos, y que es lo que denominamos la distribución a posteriori. Entonces, la gran distinción es que teta deja de ser un número negro en RN donde corresponda, sino que se le asocia una distribución de probabilidad, que le denominamos a priori o prior, si lo estamos diciendo en inglés. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos la distribución a posteriori? Los parámetros dados a los datos, se puede hacer según la definición de probabilidad condicional, ¿cierto? La conjunta de los datos y los parámetros sobre la distribución de los datos, la marginal que se denomina, o en evidencia. Y eso, ¿cierto? Por Bayes lo podemos reescribir, ¿cierto? Como la probabilidad condicional de los datos dados los parámetros, que es lo que se denomina la probabilidad de muestreo, que es lo que nosotros siempre hemos trabajado, ¿cierto? Cuando decimos, cuando le queremos ajustar la distribución a los datos, estamos hablando de esta distribución, los datos dados a un cierto parámetro, por la probabilidad de los parámetros, la probabilidad a priori. Y eso, ¿cierto? Eso me da la conjunta, y si la integro sobre todos los posibles parámetros, me da la distribución marginal de los datos. ¿Sí? Es importante notar que esta integral de acá abajo, como estamos integrando sobre todos los posibles parámetros, ya no depende del parámetro teta, por lo tanto no es una constante para efectos de la probabilidad posterior. Por eso muchas veces se maneja solamente la expresión de la probabilidad de muestreo por la probabilidad a priori como el par de elementos que me permiten calcular la distribución a posteriori. Teniendo eso, ¿cierto? Simplemente integrando sobre todos los posibles parámetros para que sume uno, tenemos la probabilidad completa. Entonces, para que recuerden los nombres, la probabilidad del parámetro es la probabilidad a priori, la probabilidad de los datos dados para el parámetro de la distribución de muestreo, la distribución marginal de los datos o evidencia, y la distribución a posteriori. Esos son los cuatro elementos, ¿cierto? O conceptos asociados. ¿Cómo es el procedimiento entonces en la inferencia bayesiana? Primero se define la función de verosimilitud de los datos, ¿cierto? O la distribución de muestreo. Se escoge una distribución a priori para los parámetros. Se construye la distribución conjunta de datos y parámetros. Se determina la distribución a posteriori usando el teorema de Bayes. Y luego se pueden, una vez que tenemos la distribución a posteriori, se pueden calcular estimadores puntuales. Quizás el más conocido de todos los estimadores puntuales, por su facilidad de cálculo, es la moda a posteriori, o también denominada MAP, máximo posteriori, que es simplemente calcular el parámetro que maximiza esta distribución a posteriori. Fíjense ustedes para hacer el cálculo del MAP, ¿cierto? Nos basta esta expresión. No la probabilidad completa, sino que
esta cantidad que es proporcional a la probabilidad, ¿ya? Porque es la probabilidad dividida por una constante, por lo tanto, a la hora de maximizar, no la necesitamos. Y eso simplifica los cálculos, ¿ya? Incluso podemos tomar logaritmos, ¿cierto? Como una función creciente, entonces el máximo en el logaritmo sigue siendo el mismo, toma el mismo valor. Por lo tanto, nos queda una expresión en que hemos separado la probabilidad muestreo de la probabilidad a priori. Entonces, nos permite un poco entender la maximización como está ubicada. Otros estimadores puntuales que podemos considerar una vez que tenemos la distribución a posteriori es la esperanza a posteriori, ¿cierto? Nada nuevo, ¿cierto? Pero en lugar de tener la probabilidad simplemente tenemos la probabilidad a posteriori, la varianza a posteriori. Y quizás aquí sería bueno hacer un punto en que estos dos estimadores puntuales son conocidos, sabemos que tienen propiedades, o sea, que de algún modo consideran toda la distribución, ¿cierto? En ese cálculo, que no es el caso de la moda, ¿cierto? De la moda es una estimación, en el fondo es un valor que tiene probabilidad. No si estamos con una distribución continua, ¿eh? No tiene densidad, no tiene probabilidad. Entonces podría ser que no fuera suficientemente representativa la distribución a posteriori. Y otro elemento que no es, también es súper relevante es que no es invariante a reparametrizaciones de los parámetros. O sea, si en lugar de usar teta como parámetro, uso una función sinusoidal en teta, no vamos a obtener la misma moda en el modelo con la reparametrización. Cosa que no ocurre con estos otros que consideran la distribución completa, ¿cierto? Porque como hay una integración respecto a dieta, si hacemos un cambio de variable, se queda incorporado, ¿cierto? En la integración y por lo tanto hay invariancia. Respecto a la representatividad, aquí hay un par de dibujos, ¿cierto? De gráficos que muestran por qué a veces la moda no es tan representativa. El primer caso, ¿cierto? Es una distribución bimodal, tiene dos montañitas, digamos, una más aguzada que la otra. En dos tenemos la moda, sin embargo, ese dos, ¿cierto? No es para nada representativo de la distribución completa. De hecho, la media está en 0, no sé, 0,1, 0,2. Ese es un caso extremo, ¿ya? Pero puede ocurrir. Entonces, uno queda muy contento con que teta es 2, ¿cierto? Pero resulta que no es representativo de la posterior. Otro caso, ¿cierto? Es que la distribución a posteriori me quede algo como una función así, digamos, no simétrica, absolutamente no simétrica, ¿cierto? Como esta gama. Y aquí la moda, ¿cierto? ¿Cuál es la moda en esta distribución? Cero. Es cero, ¿cierto? Y obviamente el cero no es demasiado representativo o sea, depende para lo que queramos, pero no me describe demasiado la distribución a posteriori. Es decir, que la moda es cero y punto. Entonces, ojo con el cálculo de la moda. O sea, con el uso del MAP, ¿cierto? Como estimador de los parámetros. Claro, lo que pasa es que como es un estimador puntual, es como tiene una cierta relación con la estimación de tiene el mismo carácter que lo que hacíamos en estadística clásica, ¿cierto? Entonces como que uno tiende a decir, sí, es una buena idea, ¿no? Pero puede no serlo. Y aquí hay otro ejemplo de por qué no siempre no puede no serlo tanto, y es aquí que teníamos una cierta distribución en teta, una normal. Y entonces hice un cambio de parámetro con una distribución sigmoidal. Y con la distribución sigmoidal lo que ocurre es que la distribución que era normal y asimétrica, ¿cierto? Se vuelve una distribución asimétrica. Y particularmente el valor que era moda en los parámetros de la distribución teta original no es moda
en teta reparametrizado, en teta prima. Otras posibilidades de resumen es una vez que uno tiene la distribución a posteriori son, por ejemplo, los intervalos centrales, ¿ya? Un posible intervalo central típico es buscar los límites, ¿cierto? Y necesitamos en R, un parámetro reales. Sería un intervalo, ¿cierto? El intervalo tal que la probabilidad de que teta esté en CL y U, dados los datos, es 1 menos alfa, ¿ya? O sea, donde alfa es, por ejemplo, 0,05. Entonces, ¿cuál es el intervalo en R que, en donde tengo el 95% de probabilidad de que caiga teta, ¿ya? Ese sería un intervalo central. También existe otro estimado que llamamos regiones, porque podría ser de este tipo, digamos, de intervalos, regiones, pensando que tenemos parámetros que no necesariamente están en R, pero en R se vuelve un intervalo de las más altas densidades posteriores. Y aquí entonces un poquito distinto, es como se grafica siempre esto diciendo, si tuviéramos una distribución a posteriori en tridimensional, o sea, si la graficáramos en R2, entonces se grafica tridimensionalmente. Entonces, lo que uno calcula, ¿cierto?, con este estrella es el nivel, la altura de la densidad, ¿cierto?, que la integral arriba de eso es el 95%. Como si uno le echara agua al relieve y donde los cerritos, ¿cierto? Las áreas, las superficies, no, los volúmenes suben más del 95%, ese es el nivel del agua, ¿cierto? O el pestre. Y con eso entonces definimos la región de los tetas, tal que la probabilidad de que la densidad sea mayor o igual que pestre. Aquí tenemos un gráfico del caso de R para entender las dos medidas. La primera, ¿cierto?, es el intervalo central, que toma entonces es el intervalo en que lo que queda fuera en las colas de la curva es alfa, ¿no? Y al lado derecho tenemos el caso de la región de más altas densidades a posteriori, ¿ya? Y este entonces tiene esta lógica de que es un solo nivel, entonces es un intervalo, ¿cierto?, en que para cada teta en este intervalo la densidad de teta es mayor que un cierto valor, ¿ya? Y un valor tal que la probabilidad bajo la curva aquí es el 95%. Son dos medidas distintas, pero están graficando también algo importante respecto de nuestros parámetros a posteriori. Y por último, otro cálculo que podemos hacer una vez que tenemos nuestra distribución a posteriori es lo que se denomina la distribución predictiva, o sea, la probabilidad de un nuevo dato, de un cierto dato dado que ya tenemos un conjunto de datos, y que se calcula a partir integrando sobre todo los posibles valores de teta, la probabilidad de x dado teta, y ponderado, ¿cierto?, por la posterior, la probabilidad de teta dado los datos. Por probabilidades condicionales, ¿cierto?, se tiene esta vuelta. Probabilidad total. ¿Dudas hasta aquí?
algo nuevo, algo que los entienda, algo que quieran comentar. Bien, vamos a seguir entonces con la siguiente sección, que vamos a revisar un determinado familia de instituciones a priori que tiene la, en realidad no es la, es la combinación de la instrucción a priori con la instrucción de muestreo, que es lo que se denomina las instrucciones naturales conjugadas, que son aquellas entonces instrucciones a priori que, para las cuales la combinación a priori muestreo, que tiene un cálculo analítico que permite calcular incluso una posterior de manera analítica, ¿no? Entonces, con ese tipo de distribuciones se pueden hacer ciertas cosas que no, con las otras, con cualquier otra pareja de distribución muestreo a priori, para hacer cálculo de distribución a posteriori, finalmente hay que hacerlo de manera numérica, ¿sí? Lo cual no es un impedimento, pero es una, es distinto nada más, ¿sí? Bien, entonces vamos a trabajar en estas distribuciones que tienen esa característica. Dice, son aquellas que se conjugan con la función de verosimilitud, de manera que la distribución a posteriori es del mismo tipo que la distribución a priori, pero con nuevos parámetros. Esa es la definición de lo que es una distribución natural conjugada. Y vamos a ver un par de ejemplos. Hay más, pero para ejemplificar. El primer el modelo que vamos a trabajar es el modelo metabinomial. Entonces suponemos que la función de verosimilitud o la distribución de muestreo de los datos es una binomial, donde K es el número de observaciones, ¿cierto? Y Z es el parámetro que me dice si un éxito, un fracaso está en cada ensayo. Y el X y la suma de los éxitos, bueno, eso es un éxito de los éxitos. Y entonces toma valores entre esféricas. La distribución de muestreo, ¿cierto? Es la binomial, K sobre K, Z a la K1 menos Z a la K de K. ¿Sí? Y entonces la, la pareja, digamos, de la distribución de muestreo binomial es una distribución a priori beta, ¿sí? La distribución a priori beta, consideran la distribución beta, entonces tiene esta función, esta es su densidad, sobre teta, ¿cierto? Teta en el parámetro de la binomial, que es el P, digamos, es valor entre 0 y 1, entonces beta efectivamente es una distribución en el intervalo 0, 1, y los parámetros A y B son las transiciones que sean positivas. Y la expresión entonces es esta, gamma de A más B sobre gamma de A por gamma de B, teta de gamma menos 1 sobre 1 menos teta a la menos 1. Aquí hay algunos gráficos para mostrar cómo es la función, la distribución beta. Entonces es en el intervalo 0, 1. Tenemos el verde, ¿cierto? Sería con valores pequeñitos para 0, 1, 0, 1 para A y B. El azul es con valores 1 y 1, es lo que se denomina una beta uniforme, la misma probabilidad acá a todos, ¿cierto? Porque recordemos que pues, si A y B es 1, esto es 0, o sea, perdón, es 1 y por lo tanto la densidad es una constante, pero es una uniforme. Entonces es una forma particular de definir la, una distribución uniforme, como un ejemplo, un caso particular de la beta, lo cual es bueno, ¿cierto? Porque si uno no tiene información, realmente no tiene información a priori del comportamiento del parámetro teta, asociarlo a una distribución uniforme es sumamente razonado. Como es, no tengo información uniforme. Entonces, en el caso beta sería valores, el mismo valor para aire. Después si vamos cambiando valores, le ponemos por ejemplo más un valor para A de 2 y para B de 3, que es el color azul. No tiene un revés. Al revés.
de 2, de 3, de 4. Ya, me equivoqué en los colores. El 0101 es la este violeta. El violeta es el 0101, que es como mucha probabilidad en los extremos y poquita probabilidad cero. Es el 0101, disculpe. El 11 es el azul, está bien. El rojo entonces era el siguiente, que es 23. Ya, entonces, si tiene, si A es menor, entonces es asimétrica hacia la izquierda. Y después tenemos el siguiente, es 8-4, ¿cierto? Con A mucho mayor, entonces simétrica hacia la derecha. ¿Ya? Eso sería como grosso modo caracterizando la distribución de probabilidad de A. Algunas propiedades, la moda, si no tenemos la densidad, ¿cierto? No vamos a tomar la parte de la función gamma porque es constante, entonces diríamos respecto a lo demás, respecto a teta, igualamos a cero. La derivada, ¿cierto? Un producto es a menos uno, teta a menos uno, teta a menos dos, es así. Ya, entonces diríamos respecto del primer término, a menos 1 por teta a la menos 2, por 1 menos teta elevado a menos 1, menos, ¿cierto? Porque la u menos 1 menos teta, entonces la derivada es menos, b menos 1 por teta a la menos 1 por 1 menos teta a la menos 2. Eso igual a 0. Agrupamos términos. Y nos queda una factorización aquí, a menos 1 por 1 menos teta, por menos 1 por teta. Y finalmente, bueno, suponiendo que teta no es ni 1 ni 0, entonces 0, 1 abierto. Entonces finalmente la restricción, ¿cierto? De la condición de extremo nos dice que teta tendría que ser igual a A menos 1 sobre A más B menos 2. ¿Sí? Sería entonces la moda de una descripción de teta. ¿Por qué estamos interesados en calcular la moda? Porque como estamos diciendo que esta es una pareja natural conjugada, la descripción a posteriori también va a ser beta, entonces estos cálculos son sí. Lo mismo que la esperanza, ¿cierto? Que es A sobre A más B. Para hacer ese cálculo hay que acordarse de lo que es la distribución gamma, ¿cierto? La gamma para valores positivos, ¿cierto? Gamma de Z más 1 es Z, gamma de Z. Y si Z fuera un entero, además, eso se, por inducción queda como n menos 1 factor. Entonces, para llegar a este cálculo, es más o menos sencillo que ustedes aíslan este término y lo pueden asociar a una nueva distribución gamma que tiene otras constantes de normalización, entonces esto va a ser 1 sobre esas nuevas constantes de normalización y después se simplifican con esas constantes y finalmente queda A sobre A más. Y de la misma manera aquí les va a quedar un término con teta cuadrado en el factor de la densidad y ahí de nuevo pueden construir una nueva densidad de probabilidad con nuevos parámetros y de dónde resulta esa segunda expresión. Bien,
Entonces, ahora pasamos a conocer la distribución de esta. Vamos a hacer a ver si efectivamente esta pareja cumple con ser natural conjugada. Para eso, entonces, calculamos la densidad de a posteriori, teta dado los datos. Teta dado los datos, entonces, es igual a los datos dado teta por la densidad de teta. Los datos dado teta, ¿cierto? Es, como estamos hablando aquí, proporcional. Después calculamos la constante de normalización. Es la binomial, ¿cierto? Cuyo término que depende de teta, no nos importa solamente eso. Es teta a la k por 1 menos teta a la k menos k. Y respecto de la priori, ¿cierto? Es teta a la menos 1 por 1 menos teta a la k menos k. Si suponemos que n, si aquí nos faltó uno, sí. Este es un azul. Entonces, asumimos N1, la suma de igual 1 a N de los casos B, o sea, todos los casos de éxito en las N observaciones y los casos, digamos, de no éxito en las mismas N observaciones, N sub 0, entonces la tita torre, ¿cierto?, pasa sumando y nos queda Z a la N1 por 1 más Z a la N0. Por teta a la menos 1 por 1 teta a la menos 1. Agrupando, ¿cierto?, los términos con teta y 1 menos teta, tenemos entonces que la distribución a posteriori de teta es proporcional a esto, ¿cierto? Para hacer una beta, o sea, como la integral sobre todos los tetas de esto tiene que ser 1, entonces resulta que la densidad va a ser efectivamente una beta de parámetros N1 más A y N0 más A. Y por ende, la moda posterior, ¿cierto? Con los cálculos que sacamos recién, va a ser A menos N menos A más N1, A más N sub 1 menos 1, A más B más N completo, N0 más N1 menos 2. Y lo mismo con la media posterior y la varianza posterior. Aquí hay un ejemplo de uso. Se tenían datos. Se supusieron binomiales, ¿cierto? Se graficó la verosimilitud, que son los punteados negros. Se grafica la priori, que es la línea roja, ¿cierto? Es línea porque es teórica la verosimilitud en función de los datos. Lo mismo que y lo mismo que la posterior, que también es función de los datos, tampoco entonces es una línea continua. O sea, puede ser una línea continua, pero como depende de los datos, tiene gráficas. Y acá entonces, si ustedes se fijan, es la interpretación que normalmente se hace de la distribución a posteriori. La distribución a posteriori es una, o sea, la distribución a priori suaviza los datos, ¿ya? Teníamos estos datos, la verosimilitud es la curva negrita, ¿cierto?, más acusada, con la suavización que entrega o regularización, también suele llamarse la priori, obtenemos una distribución a posteriori que es una combinación lineal o ponderada de la distribución de muestreo con la distribución a posteriori, perdón, a priori. Entonces, si la distribución a priori de muestreo está un poquito simétrica, ¿cierto? Y la ponderamos con una priori que era simétrica,
la postura de sol un poco más simétrica. Y al revés, si nosotros ponderamos nuestros mismos datos, u otros, no importa, con una a priori asimétrica, la posteriori va a ser una mezcla de estas dos, ¿cierto? Y va a quedar algo entre medio, ¿no? Entonces un poco más asimétrica que los datos de asimétrica. Es el tipo de cálculo que estamos haciendo finalmente al calcular la distribución a posteriori de los parámetros. Que un ejercicio aquí, calculo la distribución a posteriori para el caso del modelo Beta-Bernoulli, ¿no? Que en el fondo es el caso en que hay un solo ensayo, no M. Y el ejercicio 2 dice... calcula las siguientes probabilidades predictivas posteriores. Recuerden que las predictivas eran integrando sobre todos los valores de teta, considerando un solo ensayo, que es igual a 1, o considerando n ensayos. Siempre en este contexto, de todo. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Profe, Gente. en el ejercicio 2 dice al final que hay un solo ensayo y entre paréntesis dice OCES cae igual 1. Ah, es o sea. Ah, ya. Ya. Eso. Sí. ¿Otras dudas? Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente modelo, que es el modelo disk-multinomial. Que en cierta manera es una generalización a varias dimensiones del binomial. En este caso entonces, en lugar de tener solo un resultado, cierto número de éxitos, tenemos... tenemos un K valores, ¿ya? K mayúscula valores. Y la distribución decimos que es multinomial de parámetro n es beta. Si es que la suma de los xy de los xk es n, ¿ya? Entonces se mueve en un convexo, ¿cierto? En una... el dominio es, no es de los XY, no es todo, no es RK, es un convexo en RK que con la restricción, ¿cierto?, de que la suma de los XY sea N. Como ven ustedes, es una generalización de la binomial en el sentido de que la probabilidad es N sobre X1 hasta XK. Bueno, no sé si esta expresión es tan conocida, pero es chuta, yo asumí que esto era, mejor lo voy a escribir en castellano.
Ya, entonces, es n factorial dividido por x1 factorial hasta xk factorial por la pitatoria que volvemos a sacar de zeta sub k elevado a x. En ese síntesis, entonces, está la sumatoria sobre todos los x y posibles es 1. Y la función de verosimilitud, ¿cierto?, para n observaciones, queda como es proporcional a la pitatoria que hay igual 1 hasta k de zeta k elevado a n grande k, donde n grande k es, sobre todas las observaciones, es todos los resultados que dieron para, todos los resultados para la componente k de la observación, ¿sí? Sumamos entonces sobre todo el valor que tiene la componente K y eso nos da el NK grande. Esa es entonces la verosimilitud y ahora entonces pasamos a la distribución a priori. La distribución a priori es la menor conjugada de la multinomial, entonces la Dirichlet. La Dirichlet es de nuevo es como una expansión de la beta a varias dimensiones, a cada dimensiones. Los teta sub i, ¿cierto? Tienen que ser, son valores entre 0 y 1, la suma de los teta sub i tiene que ser 1, y los alfa i, para los parámetros de estos, son todos positivos, igual que en la beta. Y la densidad de la Dirichlet es 1 sobre b alfa. La pitatoria que hay bueno está acá, tiene que acá elevado a alfa k menos 1. Es la función que la beta, pero es con k componente. Y el B alfa también es lo mismo, es la pitatoria que hago en el tratado de los gamma alfa acá sobre la suma, por la gamma de la suma alfa 1 alfa. Entonces, en este caso resulta que la distribución a posteriori es también Dirichlet, o sea, zeta dado los datos es proporcional al producto, ¿cierto?, de la multinomial por la Dirichlet, que es una expresión en que los zetas, ¿cierto?, están siempre de la misma forma, ¿cierto? Y por lo tanto, la distribución a posteriori es una Dirichlet de parámetros alfa 1 más n1, donde n1 son todas la suma de los valores de la primera componente de la multinomial y n calor. ¿Sí? Entonces, es una extensión a las dimensiones de la pareja beta binomial Dirichlet multinomial. ¿Dudas? Bien, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de para qué nos puede servir, por qué este enfoque cierto puede ser útil, puede ser, o sea, nos da herramientas de decisión, ya quizás más directas que en el caso de la estadística. Lo vamos a simplificar con este ejemplo. Dice, supongamos que estamos interesados en comprar en una plataforma online y hay dos vendedores que entregan el producto al mismo precio. El vendedor 1 tiene 90 evaluaciones positivas y 10 negativas. El vendedor 2 tiene 2 evaluaciones positivas y 0 negativas. ¿Cómo decidir cuál comprar? ¿Cuál comprarían ustedes? ¿A qué vendedor le comprarían? ¿Al 1 o al 2? A ninguno. Bueno, Probablemente al uno, tal vez.
Al 1, ¿por qué le comprarías al 1? Tiene 10 valoraciones negativas. Sí, el tema es que lo han revisado más. Muy bien. Sí, esa es efectivamente la respuesta. Pero lo vamos a ver enseguida. Vamos a hacer un pequeño break. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a proceder en el enfoque bayesiano para tomar la decisión? Veamos. La idea será bueno, modelar entonces la confiabilidad de los vendedores con un par de parámetros, teta 1 y teta 2. ¿Ya? Y entonces la decisión va a tener que ver con cuál probabilidad es más alta, no, perdón, cuál confiabilidad es más alta, o la probabilidad de que la confiabilidad de uno sea mayor que la confiabilidad de dos, por ejemplo. Como no tenemos más información que la que está presente ahí, entonces las a priori de los tetas vamos a usar una beta 1-1. Y entonces vamos a usar el modelo beta binomial, de manera que cada teta ahí. Cada distribución a posteriori queda como un beta 1 más y, coma 1 más ni menos y, donde ni es el total de valoraciones y y las valoraciones positivas en cada caso. ¿Sí? Dicho eso, entonces podemos calcular la probabilidad de que teta 1 sea mayor que teta 2, dados los datos, o lo que es lo mismo que delta. Igual a teta 1 menos teta 2 sea mayor que 0, dados los datos. ¿Cómo se calcula eso, cierto? Se integra la probabilidad posteriori se integra todos los valores posibles, teta 1 y teta 2, respecto a la probabilidad posteriori, que cumplen con que teta 1 es mayor que teta 2, o lo que es lo mismo, teta 1 menos teta 2 mayor que bueno, esa integral no tiene expresión matemática, pero se puede calcular numéricamente. Y la integración numérica nos entrega que esta probabilidad vale 0,71. Entonces, la decisión obviamente debería ser escoger la probabilidad entonces de que la confiabilidad primero sea mayor que la del segundo es 0,71 y eso podría ser, no haría escoger, ¿cierto?, el primer vendedor. Gráficamente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una probabilidad la probabilidad posteriori del O sea, para ver la explicación, digamos. La probabilidad a posteriori de teta para el primer vendedor es la rojita. ¿Ya? Y la probabilidad a posteriori de teta para el segundo vendedor es la línea verde. ¿Ya? Y es por eso que esta distribución a posteriori es la que induce, ¿cierto?, a preferir, o sea, en el fondo la región en que el teta 2, teta 1 es mayor que el teta 2, el teta 1, perdón, es mayor que el teta 2, y la probabilidad asociada a esa región es mucho mayor que el resto. ¿Ya? Por eso es entonces que estamos aquí suponiendo, nunca lo dije, de que hay independencia, que los costes son independientes. ¿Sí?
No podemos hacer esto. ¿Ya? Y entonces, al hacer la integral numéricamente, nos queda de esta curva, ¿cierto? De la distribución del delta, ¿ya? Y entonces, la probabilidad de que delta sea medio de 0 es esta cantidad de aquí, bueno, normalizada, 0,31, es el máximo. Y, perdón, disculpen, la probabilidad que sea mayor, o sea, es el área bajo esta curva, es 0,31. ¿Sí? Entre 0 y 1, ¿sí? Es 0,31. Y el intervalo de central, ¿cierto? Es este que está acá, en las barritas azules. Entonces se me da un intervalo de confianza para, no, de credibilidad, sobre todo. Este dibujo de la posteriori de delta se utilizó integración numérica y la aproximación de la densidad con para suavizar la curva. Comentarios, dudas. Bien. Otro ámbito de uso del enfoque bayesiano es para la selección de modelos. A lo largo, ¿cierto?, del curso se ha hablado, no solo en este curso, cuando hablamos en Machine Learning también se habla mucho, ¿cierto?, del sobreajuste de los modelos. Aquí hay un par de ejemplos, ¿cierto?, clásicos en que si me quiere estimar perfectamente unos tenemos 21 datos, si le asociamos un polinomio de grado 20, obviamente va a ajustar perfectamente todos los datos, pero eso es un evidente sobreajuste, ¿cierto? Mientras que bueno, aquí igual, si son un polinomio de grado 14, que a lo mejor es un poquito menos exagerado que ser de 20, digamos que es exacto, pero igual. También uno podría pensar que este nivel de ajuste del polinomio es un sobreajuste, ¿sí? Aunque un poquito más conservador que el de grado. ¿Cómo trabajamos el tema entonces de la selección de modelos? ¿Con qué modelo nos quedamos, cierto? Porque ese es, la, es el trade-off, ¿cierto? Está entre qué tanto me ajusto los datos, qué tanto estoy sobreajustando. En el fondo, el modelo que he obtenido es general o no, o es solo para esos datos. En el enfoque frecuentista, lo que se hace habitualmente es hacer cross-validation, ¿cierto? Y calcular los errores y con eso seleccionar el modelo de mínimo error. Está bien, pero el cross-validation, ¿cierto? Es un procedimiento súper costoso porque hacemos muchas estimaciones para tomar la decisión. Entonces, en el enfoque bayesiano tenemos otro mecanismo que se apoya en el cálculo de la distribución predictiva, ¿ya? Si tenemos varios posibles modelos que queremos comparar, entonces calculamos las distribuciones predictivas de los datos o evidencia para cada uno de los modelos y escogemos aquel de mayor probabilidad. ¿Bien? ¿Cómo calculamos esa distribución predictiva? Es la probabilidad del modelo dado los datos, que no es más que la probabilidad de los datos dado al modelo, por la probabilidad del modelo por la suma de todos los posibles modelos.
y calculamos el modelo de mayor probabilidad. Ojo, quien está en esta probabilidad de aquí, de D dado M, entonces tenemos implícito los parámetros. En cuanto el modelo está definido por los parámetros. Aquí lo queda más explícito, ¿cierto? Dice, si consideramos una instrucción a priori no informativa, entonces el PDM igual a 1, o sea, proporcional a 1, perdón. Y entonces la distribución predictiva queda como proporcional a la probabilidad de dado M. O sea, la distribución a posteriori de los modelos es igual a la distribución predictiva, o sea, perdón, proporcional a la distribución predictiva. Y esta es la que calculamos, ¿cierto?, integrando la probabilidad de muestreo por la probabilidad a priori, ¿cierto?, al modelo, e integrando sobre todos los pares. Y eso se denomina verosimilitud marginal o evidencia del modelo. ¿Cuál es la gracia de esta expresión? Que este problema, ¿cierto?, que veíamos al principio, de que basta con aumentar el número de, el grado del polinomio, el número de parámetros, lo ajustamos mejor, aquí queda, se resuelve, ¿cierto?, al integrar sobre todo sobre la probabilidad de los parámetros dado al modelo. ¿Ya? Entonces, no es una maximización, o sea, si aumentamos el número de parámetros, no necesariamente eso me va, como tenemos esta parte de la expresión, es decir, involucra los parámetros, no necesariamente mayor número de parámetros va a significar una mayor probabilidad de predicción. Y entonces se previene el sobreajuste de los modelos. Para ejemplificar eso, aquí hay una figura, dos figuras en verdad. En esta figura habían cinco datos, y los datos provenían de la curva en verde, y se ajustó primero un modelo, una recta, con un parámetro, después con dos parámetros, y después con tres parámetros, que tiene sinusoide. Bien, ¿cómo comparo los parámetros? Calculo las distribuciones predictivas de cada modelo, y el resultado es este que está aquí. El modelo de la recta me da 0,8, el de la ecuación cuadrática, o sea, por ejemplo, el grado 2 me da 0,2 y el de 90 grado 3 me da muy cercano. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que con tan poquitos datos, con 5 datos, ¿cierto? La estimación del polinomio de grado 3 no puede ser muy buena. ¿Bien? No hay suficientes datos como para hacer un buen ajuste con un polinomio de grado 3. Pero se obtiene de manera numérica, ¿cierto? En este caso, ¿qué es lo que están considerando como tienen una instrucción uniforme sobre los. Era uniforme, ¿no? Pero al calcular, entonces, al integrar sobre todos los valores posibles los parámetros, entonces se obtiene este resultado. Y en el mismo modelo, si nosotros aumentamos el número de datos, fíjense que la distribución predictiva cambia y le damos un favor al ajuste del polinomio de grado 2.
sea, con 30 datos ya podemos, ya el ajuste con el grado 2 resulta mucho más plausible. Bueno, y de hecho, si ustedes, o sea, la recuerda en verde, nos dice que los datos provenían de un polinomio de grado 2, ¿sí? Bien, el cálculo de la velocidad marginal de la audiencia es computacionalmente costoso en general y requiere utilizar técnicas del tipo Monte Carlo, salvo cuando tratamos con modelos de distribuciones conjugadas. Veamos cómo queda entonces la probabilidad del modelo, ¿cierto?, predictiva con, en el caso del modelo beta binomial. Entonces, los modelos están descritos por los parámetros, ¿cierto?, A y B. Y por cada modelo entonces tenemos su distribución a priori beta. Y entonces para escoger el mejor modelo vamos a calcular la probabilidad predictiva. Aquí tenemos que finalmente la podemos calcular. No sé si es igual o proporcional. Probabilidad de D, dado teta N por teta dado N, ¿cierto? Es un par condicionales, dividido por la probabilidad de teta dado D, N. Esta es la de muestreo, ¿cierto? Es la binomial. Y acá tenemos la beta. Y luego la beta posteriori. Y finalmente nos queda esa expresión. La expresión analítica para la predicción del modelo. Y entonces aquí lo que está en juego es determinar los valores de A y B finalmente. Esos son los que definen a mi modelo. Como decíamos antes, este cálculo en general no es tan sencillo como en el caso beta binomial, y entonces existe una aproximación, que es el famoso criterio de información bayesiano, que aproxima la predictiva, el log de la predictiva, por esta expresión de aquí, el log de la probabilidad de los datos dado el estimado de máximo de los límites de teta, menos los grados de libertad con que se calcula el modelo, por el log de n, que no es una n cursiva, es el número de datos, ¿no? ¿No? Entonces, la interpretación que se hace del BIC es que es el logaritmo de la verosimilitud, pero penalizado por la complejidad del modelo. Y ahí vendría entonces este tema de, normalmente nosotros llamamos parsimonia, ¿cierto? Que tiene que ver con si tenemos un modelo que estima relativamente bien los datos, ajusta relativamente unos datos y es de menos parámetros, es preferible ese modelo que aquel que lo ajusta a lo mejor mejor, pero tenemos una probabilidad mayor, pero con más parámetros.
Bien, para seguir jugando un poquito con esto de la ejecución de modelo, entonces aquí hay un ejercicio de tarea, dice, considera el modelo beta binomial y que las operaciones nos proporcionan como estadísticos N1 igual 3 y N0 igual 17. Calcule la veracidad marginal y el estadístico BIC para seleccionar el mejor modelo, dado que se considera conocido el valor de parámetro de igual 2. Explore valores para A entre 0 y 20. Entonces, aquí hay que hacer un cálculo, o sea, poner esto en programar, ¿no es cierto? Y graficar cómo va variando la probabilidad predictiva, ¿cierto? Con el valor de A. Y ese sería un criterio para escoger el mejor posible, ¿sí? Eso sería si usan la velocidad marginal, pero también pueden calcular BIC y hacer la comparativa, ¿sí? Dudas. Les sugiero, si quieren trabajar ahora, que la tarea es cortita, digamos, y si se quedan con un trabajo mínimo. Ustedes me dirán.